Bueno. Pues mira. Ya van llegando las ovejas a la plaza de toros. Plaza de toros de Sopeña. ¿De estas de quién son estas ovejas? ¿De quién son estas? Ah, de Valen. Las ovejas de Valen, sí señor. Ah, y estas son de José Manuel. No tiene ovejas el hombre este. Bueno, estas ovejas son de Vale, ¿no? ¿No son tuyas? Espera que las metan borraja. Ah, bien, las vas a vender. Las vendes todas hoy, ¿eh? Jolín. Ovejas de Valen Castillo, sí, sí. A ver, Rafa. De los Castillo, Castillo. A ver, cuéntame algo, Valen. ¿Cuántas ovejas traes aquí? Aquí traigo 29 ovejas. 29 ovejas. A ver si hago una fortuna con ellas. Las vas a vender todas, seguro. Igual le vendemos a Adrián alguna. Hombre, ah, bien, sí, sí. Al relevo hay que... Eres un poco más bien cabrero, ¿no? Adrián. Ahí están las ovejas mías. Este vale para todo. También tienes ovejas. Luego vamos a grabar las tuyas. Vamos a hacer un trato. Hace hasta las chavalas. Le gusta todo, Rafa. Ah, ¿también le gustan mujeres? También. Pues eso es bueno, es que muy, le gusten. Es muy completo, de lo que no hay. Eso, eso es. Tenía que haber más como este. Pues no, quedan pocos ya. Eso es. Del relevo nos quedan pocos ya. Quedan pocos, sí, sí. Yo casi te voy a decir que las traigo por él. Por la ilusión y la afición que tiene. Y ves, con la vara, porque con la si vara no sé de Avellano. Esa me la regaló él además. Por si acaso si no, alguno no se desmanda. Un... ¿Ves? Ya entra. A ver cómo hace Alberto las tortillas. Para liendo, ¿vale? Para teleliendo, eso. Para teleliendo. Exactamente. La televisión del Valle. Ajá. A ver, esto en plano industrial, ¿has visto? Aquí se va a hacer... Yolanda. Por lo menos va a hacer 100 tortillas. Estamos prácticos y que no sabemos cómo hacerlo. Hombre. Estas son las ovejas de Berto. Berto Ricot. Más ovejas vienen aquí a la plaza de toros. Sí. Ya tienen comida para todo el día. Ya que estamos aquí, vamos a grabar un poco las cabras de... ¿De quién se? José Manuel. Su barrera gruesa. Su barrera gruesa. José Manuel, su barrera gruesa también. Míralas, qué guapas son las cabras. Todavía está esto vacío porque es temprano, pero llegarán, llegarán. ¿Estas cabras de quién son? De aquel ahí. Ah, no pensaba que eras tú. No, mira, mira, no. Todo es nada, nada. Ramón Santa María Curiel. Ah, sí, mira, joder. ¿Cuántas has traído?
No los he contado. 30 o así, ¿cuántos venían al día? Todas las he puesto, pero he ido escogiendo, ¿no sabes? ¿Qué ponemos? ¿Los 30 o así? ¿Ahora hay? ¿Cuántas hemos traído, Alejandro? No, 25, ¿no? Pues, ya puedes contar algo. Buenos días, estamos aquí en la Feria del Lindo. Un año más. Uy, madre mía, ¿cómo se ponen los bichos? A participar un poco, he traído unas 25. Y vamos a pasar el día, a ver si nos acompaña. Pues estaría bueno que saldría el sol, ¿verdad? Y que venga ganado. Y que venga, ¿qué venga? Es de lo que se trata. Hombre, si sale el sol, sí, se animará la gente. Pues a ver cómo va transcurriendo el día. Sí, sí, sí. Pues nada, a pasar buen día. Y es lo que hay. Y usted que las venda todas. Pues a ver, alguna marca de vender. Eso sí, más. Venga. Gracias. Mira, qué cabritas más pequeñas. Tierra que estas escapan por ahí, por cualquier sitio. José, ¿quieres contar algo para la tele? No, no me cuento nada. Nada, por ahora no, ¿no? No. Bueno, pero si te invito a una cerveza, sí, ¿te animas? No, tampoco, no. Entonces habéis venido a comprar ovejas. Ya, por eso. Hombre. Bien, bien. Pues vale. Claro, jolín. Llama más la atención. Las pintas estas ya no se ven en la feria, ¿no? No. A ver, toman al parado directamente. Uy. Es que han pillado el coche justo ahí en mitad. Se ha puesto en medio el coche. Ya. Por eso. Dile que se quite ya y que se aparte. ¿No sabes meter la marcha atrás? Ah, que no sabes. Ah, que no sabes meter la marcha. Oye, qué cosa más. Abre allí, Diego, ahí, por aquí en mitad. No, es allí delante, para, quieto. Da la vuelta por allí. ¿Qué es por abajo, por ahí? Sí, es por ahí delante. Vale, mejor, sí. Pensé que era aquí en medio, pero... Aguántalas allí, Mario. Uy. Ahí, ahí dentro, sí. ¿No has traído ninguna tuya, Pacheco? Ahora sí. Ahora. Ah, vale, bien, así grabo yo a todas, poco a poco, llegando. Hostia, voy a rezar, se monta aquí. Pues aquí a la sombra están bien, de maravilla, ¿no? Pues si acaso sale el sol. Con luz grande, luz del día. Aquí tenemos otras. Bueno, Alberto, unas palabras aquí para la... Para la tele. Aurelia Dolores. ¿Has traído toro? ¿Eh? ¿Toro has traído? Dos. Le doy uno, dos. No, que está ahí.
Más vacas vienen por ahí. Ya. Más vacas vienen por ahí. ¿Qué vienen por aquí? Ah, hay otro callejón allí. Va. Y aquí brincos Guriezo, Grito Martín Guriezo. Mucho cabras de Guriezo, ¿no? Buena vara tienes, ¿eh? ¿Ves? ¿Más cabras de Guriezo? Más cabras de Guriezo. Hay mucha cabra aquí, ¿eh? Sí. También algún cabrón. También. Habrá venido con las cabras, sí. Puentecilla la haré. En el Chucho también. Pues sí, aquí tenemos la ferretería Ballino de Ampuero. Ya ha preparado aquí la cosilla, mira, estas escaleras plegables y todo. Sí, señor, y para que veamos dónde estáis, mira, con las cabras de fondo. Y al jefe de fondo y al otro jefe. Ahí está. Muchas cabras. Estas serán de Revilla, ¿no? No, no. ¿No son de Revilla? Ah, pues entonces para casa mía, llévalas. Revilla, te estás quedando calvo, ¿eh? Sí. Esto... cuéntame algo sobre las cabras. ¿Cuántas has traído? ¿Cuántas has traído? 30. 30 cabras, vale. De Liendo, acá lo que día de Liendo con 30 cabras. Oye, buen tamaño, ¿no? Está bien gorda, sí, sí señor. No te quitan el puesto. ¿Qué pasa? Más cabras. Hostia, ya no quiere. Para allá. Se pierde. Bien, ¿no? Bien, bien, muy bien. Ah, pues oye. Sí, señor, parece que sí, yo creo que sí. ¿Qué va a salir? Va a aguantar, hombre. Poco el sol va a salir. Eso es. Sí, ahora. Ahí está. Mira cuánto pastor viene por ahí, madre mía. Pastores, más que ganado. ¡Uri!
Cuidado, que mochan, esos cabros mochan, ten cuidado. No sé, pregunta, pero que te pueden mochar, ¿eh? ¿De quién son? Ah, tuya. Ah, vale. Ah, es Adrián, eso. Adrián, Estas son las cabras de Adrián. A ver, Adrián, cuéntanos algo. No hay tiempo para entrevistas. ¿Cuántas has traído? Sobre 20. 20 cabras bien gordas de aquí del pueblo. Del lomo aquí de dentro. Esa es raza cabrina. Unas con cuernos y otras sin cuernos. ¿Por qué será que no tienen cuernos? Estas son muchas. Ah, son, ¿nacen así? Sí, sí, sí. Aunque sí. No sí. Sabía yo. Sí. Pues mejor, ¿no? Para que no se mochen. Están cerca mejor, ¿no? Ya. Son las de Ramón. Y aquí Fernando. No, mira, pues no llego a una vez. Mira, más vacas. Alejandro Ricondo. Es usted, ¿no? Y dicho raco, tú. ¡Ve para allá! ¡Ve para allá! ¡Ah, buen Dios! Ya. ¡Ah, buen Dios! ¡Qué cuernos, tú! ¡Bacado! Cuidado con el banco. Para. Uy, espacio. Aquí los bueyes. Los bueyes, ¿eh? Martínez Pinedo, sí, está aquí, los bueyes de Fidel. Los bueyes de Fidel, sí, señor. Quieren salir los dos a la vez y... que son dos, ¿no? Otra parejilla, sí, por eso los dos... Abre la puerta, que quiere salir, abre. Los dos a la vez no salen por el mismo hueco, ¿eh? Tienes que subir. ¿Dentro? Tienes que subir, Fidel. No, pero que tiene un nudo ahí, dado la cuerda, ¿no? Eso es. ¿Abro? No. Sí, abre, tranquilo. Le va saliendo uno a la vez, poco a poco. Eso, ay. Para ahora, pues tengo su carro. ¡Hostia! Vamos para allá. Es el viaje. Meteros por el callejón. Mira, no se pone el farruco, ¿eh? Es que no aprendes a escapar. Eso es. Muy fuerte. Hola. Ahí, vuelta por ahí. Por tu lado. Venga. Eso es. ¿Que hoy no vas a cortar troncos, José Antonio? No, hoy no. Hoy no, hoy descansaré. ¿Has visto el vídeo así? No, todavía no he visto. Ah, está bien. No, está bien.
Hombre, llegué tarde y eso, y ya tal, tengo, pero bueno. No lo he visto todavía. Pero sí, oye, la gente le gusta y eso. Vacas y deporte rural, me encanta. Muy bien. Llegando, pues, qué cierre que aquellas vacas. Aquellos cuernos que hago, donde me he encontrado en el pasillo con el macho. Ya te digo. Y me he hecho, y le he dicho que para allá, ¿qué va? ¿Asustarse? No, 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 para allá. Qué susto me he pegado. Tío, mira. Ya, ¿estos de dónde vendrán? Ah, de Guriezo. Sí, sí, ya, ya sé quién es el dueño, ahí viene. Suelen estar para ir por monta allá arriba, incluso el diente. Todo sitio, qué mal. Eso no vale para nada, pero bueno. Pues la edad. Pero bien, oye. Mando Gómez. Bien. Camarra allí. Uy, Berto, te vendo sí. Algún potro, Berto. Vamos a comer bocadillo. Eso es, lo primero, mira, hay que... Rondo Gómez, caballos de Guriezo. Sí que has traído caballos, has traído esta vez. Yegua son. Ah, son yegua. Otra vez traes tudancas, monchinas, tienes de todo. Tienes de todo, muy bien.